Comenzando, vemos la temática política nacional e internacional que en sí, en cada rueda de prensa, se verifica la justeza de la línea política ideológica del Partido Comunista de Venezuela, sus análisis y especialmente en el marco estratégico, lo que siempre planteamos que continúa firmemente el concepto de la lucha de clase a nivel nacional e internacional. Esa lucha de clase en las últimas horas, con las declaraciones del ministro de Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, vemos que embarca una agresión multifacética del imperialismo estadounidense y sus aliados a nivel nacional e internacional. Hablamos de una agresión multifacética para otra vez hacer un llamado al pueblo venezolano de la complejidad en la cual se desarrolla esa lucha de clase. Esa lucha de clase que en ese momento estamos en una fase electoral preparándonos para el 6 de diciembre. En ese plan del imperialismo estadounidense, resumiendo, simplificando, tiene dos objetivos concretos. En primer lugar, atemorizar el electorado. Y en segundo lugar, desconocer los resultados. También, naturalmente, en el marco de crear un descontento a través de múltiples acciones que ustedes ya conocen en el pueblo venezolano. Un descontento que ellos esperan se puede canalizar en los resultados electorales en contra de la revolución bolivariana, en contra de ese proceso de transformación. Los Estados Unidos en esa parte cuentan con múltiples aliados que ellos emplean en el momento cuando tácticamente sea necesario. Tenemos naturalmente la burguesía nacional, ya conocemos las famosas declaraciones entre Lorenzo Mendoza y Haussmann, ese plan de la burguesía nacional con sus aliados internacionales que inclusive pasa por encima de los actores políticos de la oposición. Manejan y van a intensificar en esos últimos días hacia el 6 de diciembre la campaña mediática, especialmente basados en las mentiras, en las agresiones, en las falsificaciones, para también crear un desconcierto en el pueblo venezolano. Utilizan siempre también sus aliados internacionales. Por eso no es nada de extrañar que se encuentran en el país representantes de la derecha del Parlamento Europeo. ¿Con qué objetivo? También hacer presión de otro tipo, una presión política, una presión de supuesta violación de los derechos humanos, una presión de un supuesto fraude electoral, una presión de supuesta existencias de presos políticos en Venezuela, una presión de supuesta limitación de los derechos y libertades democráticos. El imperialismo norteamericano utiliza también sectores del AMPA, de la delincuencia, del paramilitarismo,
para crear esa constante inquietud dentro del pueblo. Apoyamos todas las acciones que frente a la agresión militar que implica la violación del espacio del territorio venezolano, el espacio marítimo por aviones militares norteamericanos, junto con también lo declarado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de las maniobras que se van a realizar durante todo un mes hasta el 3 de diciembre en el Mar Caribe, y el acercamiento del portaaviones George Washington a la frontera, al límite marítimo venezolano, inclusive lo que podría significar también la presencia de ese portaaviones el propio 6 de diciembre, que es una clara provocación por parte de los Estados Unidos. Muy bien, saludamos todas las acciones nacionales e internacionales que hace el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Queremos anunciar a los medios de comunicación que el Partido Comunista de Venezuela activamente se va a movilizar a nivel internacional en todos los espacios que son bastante para, en primer lugar, denunciar esa agresión del imperialismo norteamericano, en segundo lugar, denunciar los planes contrarrevolucionarios y golpistas que tiene los Estados Unidos, y en tercer lugar también para solicitar la máxima solidaridad y máxima movilización a nivel internacional con el pueblo venezolano y con la continuidad del proceso revolucionario. Y en ese sentido también insistimos en mantener esa unidad popular, mantener la unidad cívico-militar, dar pleno respaldo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su tarea constitucional de defender el territorio venezolano y de rechazar cualquier agresión por parte del imperialismo yanqui.